En una madurez pocas veces vista en la tele hispana, la producción del show de Univision pasó imágenes y nombró a Adamari aún siendo su competencia. Tony Costa visita Despierta América. Foto, cortesía Despierta América. Tony Costa estuvo esta mañana en Despierta América. El bailarín y coreógrafo de Mira quién baila All Stars visitó la casita más feliz de la televisión hispana para hablar de la competencia de baile de los domingos de Univision, aclarar los rumores de un supuesto romance con Clarissa Molina y confirmó que este año se casa con Adamari López. En un acto de madurez y generosidad pocas veces vista en la televisión hispana de Estados Unidos, en Despierta América se habló de una de las presentadoras de su competencia más directa, un nuevo día de la cadena Telemundo. Carla Martínez y Alan Thatcher hablaron con Tony de la enfermedad que padeció meses pasados Adamari. Mientras esta entrevista sucedía, ella estaba en la pantalla de la competencia conduciendo también el show de las mañanas. Como pocas veces antes, no solo se la mencionó con nombre y apellido y no como la pareja de Tony, sino que además en pantalla se pudo ver una foto del bailarín con Adamari y la pequeña Alaía. Tony habló de todo lo que vivió en los momentos difíciles cuando Adamari peleaba por su vida, y él no solo la acompañaba sino que también atendía a la niña de ambos y el hogar. Confirmó que sí habrá boda este año, algo que la querida boricua dejó entrever en su regreso a Un Nuevo Día, diciendo que esta vez sí quería casarse con Costa pero no había dado fecha. También Tony aclaró los rumores de un supuesto romance con Clarissa asegurando que él baila desde los 4 años, que siempre tuvo parejas de baile mujeres y que para él es como un matrimonio sin sexo porque discuten, se alegran, festejan y se acompañan. Por lo que nada que ver todos los rumores pues como lo podemos ver a diario, está enamoradísimo de su pareja y nosotros de esta apertura de mente televisiva. Some more.